canción para personas que sueñan mundos mejores. Somos hijas, somos hijos del valor de nuestras acciones. En invierno cultivamos un jardín de nuevas flores, dar a luz la primavera que promete fundaciones. Son mil causas que nos unen, asociados en valores, paso tras paso avanzamos en caminos de emociones. También con malos momentos, otros más inspiradores, no dejaremos la ruta que promete fundaciones. Ser el campeón que quieras ver en el mundo, ofrece tu talento a los demás. Ser el campeón que quieras ver en el mundo, juntos nadie nos podrá. Bien, buenos días. Disculpad estos momentos, no sé en qué momento se nos interrumpió la conexión. Hemos dicho cosas, a veces cuando dicen las cosas más importantes se corta el sonido, qué mala suerte. Vamos a empezar con la primera intervención y quizás en algún momento repitiremos un poco los mensajes. Pero insisto, en el chat os he dejado varios mensajes para que todos los comentarios y preguntas que se os ocurran en el momento que de cada una de las intervenciones las hagáis a través del chat. Bien, vamos a empezar con la primera intervención de esta mañana, que va a ser de la Fundación Edad y Vida, Fundación Tecnología y Salud, el proyecto MERCAR, modelo de futuro, tecnología domiciliaria para el apoyo de la atención social y sanitaria. Tenemos aquí, en vivo y en directo, que casi nos podemos tocar, pero no nos vamos a tocar, a Raúl Baca, coordinador técnico de la Fundación Edad y Vida, y en la pantalla está María José Abraham, que creo que en algún momento iba a venir aquí, pero no ha venido. Está en la fundación. Adelante, no sé quién empieza antes, María José, adelante.
Te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. Parece que se me ha digo que nada, que simplemente agradecer muchísimo a la Fundación es la iniciativa. Creo que es muy importante, bueno, pues poder visualizar todos esos esfuerzos que estamos haciendo asociaciones de tamaño pequeño y mediano para poner en valor pues nuestro trabajo. Y sí que antes de dar paso a Raúl, que os pudiera explicar el proyecto con detalle, pues sí que quería comentar y poner en valor que las dos asociaciones nos conocimos precisamente en un acto organizado por vosotros. Y creo que es interesante recalcarlo porque de una conversación informal pues ha salido todo el proyecto que Raúl os va a cantar ahora. Y creo que nada, simplemente recalcar este hecho para animar a todo el mundo que de conversaciones entre pasillos, o ni siquiera entre pasillos, porque si no recuerdo mal fue una de las primeras reuniones virtuales que se hizo en la pandemia a través del chat, contactamos a Amapola, que hoy no está aquí porque acaba de ser mamá, o si no está puntito, y yo, y a partir de aquí nos conocimos, empezamos a hablar, y luego ya pues le pasamos el testigo a Raúl, que ha sido el que ha liderado el proyecto, con lo cual, nada, agradeceros la oportunidad, el reconocimiento y estos minutos para poder explicaros el proyecto. Así que nada, Raúl, todo tuyo. Nada, pues yo reitero el agradecimiento de María José a la Asociación de Fundaciones, a vosotros, y traslado una vez más la disculpa por parte de la gente de Fundación Tecnología y Salud, que no han podido venir porque además hoy tenían justo hoy patronato. Entonces, pues ya sabéis cómo es esto. Han ido al patronato. Nada, yo tengo una presentación, vale, ya está, ya la comparten. El proyecto se llama, como ha dicho Juan Andrés, Home Care, modelo de futuro, tecnología domiciliaria para el apoyo a la atención social y sanitaria. Y yo iré muy rápido porque tengo pocas diapositivas de lo que es el proyecto y me interesa más la conversación que podamos tener o llegar a la parte final de aprendizajes extraídos. Este es el índice que vamos a tratar. Y vale, os pongo el contexto. ¿Cuál es el contexto? Todos lo sabemos, no voy a descubrir nada. Actualmente estamos viviendo un envejecimiento progresivo de la población. Estamos viendo como cada vez hay un mayor número de personas mayores. Esto es un logro de la sociedad porque hemos conseguido atrasar la fecha de la muerte, aumentar la esperanza de vida. Pero tiene unas contraprestaciones, tiene como unas cosas en contra que lo que hemos conseguido es que enfermedades que antes nos mataban ahora las hemos cronificado. Por lo tanto, vamos a vivir toda nuestra vida con más enfermedades y las vamos a manejar. Y son enfermedades que vamos a tener bastante bien controladas y vamos a tener bastante calidad de vida, pero bueno, vamos a ser crónicos, vamos a tener un perfil de pluripatología y de cronicidad a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el reto que tenemos ante esto? Tenemos un sistema sanitario diseñado o tradicionalmente diseñado a tratar patologías agudas. Cuando alguien está enfermo va a urgencias y le ingresan en el hospital, le hacen una prueba y se quedan en el hospital, te curan o te sanan y te vas a casa. Vale, esto va a cambiar. Como ahora vamos a ser crónicos y pluripatológicos, tenemos un reto de proporcionar una asistencia de calidad y durante mucho tiempo. ¿Y dónde nos gustaría vivir a cualquiera de nosotros el día de mayores o el día de mañana? A mí no me gustaría irme a un hospital o no me gustaría irme a una residencia, como creo que a ninguno. Nos gustaría vivir en nuestro entorno, en nuestra propia casa. Pues el reto es ese, proporcionar una asistencia de calidad social y sanitaria en el domicilio. Y tenemos una oportunidad, como ponemos ahí en la diapositiva. Tenemos un desarrollo tecnológico de tecnología sanitaria que te va a permitir proveer atención integrada, integrada quiere decir conectada entre todos los actores, social y sanitaria, adaptadas a las necesidades de cada uno de nosotros en el domicilio. Un ejemplo muy sencillo, cualquiera de nosotros ya puede tener en la pulsera, en el móvil o en el reloj, un dispositivo que le mide, por ejemplo, cuánto han dado o las pulsaciones. Esto antes era impensable, entonces ya estamos conectados y tenemos mucha tecnología disponible para proveer esta atención integrada sociosanitaria y creemos que es una oportunidad a día de hoy. ¿Cómo surge la colaboración? Y aquí ya empezamos con el objetivo de la jornada. Somos dos fundaciones de naturaleza similar, pero entre nosotros por trabajo somos muy diferentes. Fundación Edad y Vida, como veis, la razón de ser es, o nuestra misión es mejorar, siempre lo decimos, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y, ojo, de aquellas que algún día lo seremos, porque nos preparamos para el envejecimiento a lo largo de toda la vida. Yo soy gerontólogo de formación y a mí siempre me lo decían, tú eres gerontólogo, pero no te vas a dedicar solo a las personas mayores, te vas a dedicar a un niño.
porque desde, por cómo vive ese niño, los determinantes sociales de salud de ese niño o de cualquier adulto de nosotros va a determinar cómo seremos el día de mañana. Si hoy yo tengo unos malos hábitos, tabaquismo, por ejemplo, porque fumo o porque no hago deporte o porque como mal, el día de mañana envejeceré peor o mejor. Bueno, pues esta es la razón de ser de DaciVida, promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores y de aquellas que algún día lo seremos. Y Fundación Tecnología y Salud, como veis ahí, es una empresa, o sea, una fundación que la promueve la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, lo conocemos todos como FENIN, y su principal objetivo es divulgar y hacer visibles los beneficios y el valor de la tecnología sanitaria. Entonces, dos fundaciones que tenemos como dos objetivos diferentes, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y la otra fundación, promover los beneficios de la tecnología sanitaria, dijimos, bueno, pues en una conversación, como ha contado María José, una conversación informal, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y pensando, tengo que darle aquí, no pasa. Ya, ya te lo paso yo. Vale, gracias. Vale. Pensando, llegamos a un objetivo del proyecto, a un proyecto que, como veis aquí, es queremos hacer un documento, un informe, que analice y que ponga de manifiesto cuál es el papel que puede tener la tecnología sanitaria en esta provisión de cuidados a las personas mayores o pacientes crónicos, personas jóvenes o adultos que tengan algún tipo de cronicidad, pero en el domicilio. Como una alternativa, la tecnología sirva como una alternativa a la hospitalización convencional o a tener que desplazarme a urgencias en caso de una prueba o una urgencia, ¿no? Se trata de ver cómo una persona tiene unas necesidades derivadas por su estado de salud o su estado social y, cómo, y vive en un ambiente, en un contexto, ¿no? con unas características especiales, pues tengo el hospital cerca, lejos, y cómo puede la tecnología servir de cómo puede modular estas necesidades y cómo puede apoyar las necesidades de las personas para satisfacerlas y que no tengan que salir de su domicilio a recibir esos cuidados o esas atenciones que necesitan. Muy sencillo el objetivo del proyecto, como veis, hemos juntado nuestra razón de ser, cómo podemos vivir mejor siendo mayores o cómo podemos mejorar la calidad de vida y la razón de ser de Fundación Tecnología y Salud. Vamos a promover la utilidad de la tecnología sanitaria. Sí, no, ya está, ya. Así, ah, ahora me ha vuelto. Entonces, hicimos un... aquí hemos querido reflejar cuáles son las fases, porque en cada una de las fases nos hemos tenido que adaptar las dos fundaciones a trabajar en conjunto. Diseñamos tres fases. La primera fase fue la de la conversación informal. La primera, vamos a definir el proyecto. Y aquí estuvimos en una serie de reuniones que duraron de octubre a enero entre las dos fundaciones, Fundación DaciVida y Tecnología y Salud, y estuvimos viendo cómo podíamos definir el congreso, cómo limar esas... cuáles son mis intereses, cuáles son los tuyos, cómo podemos llegar a un acuerdo e integrar estas razones de ser de las dos fundaciones para establecer el proyecto y montar un consorcio de empresas. Empresas que son muy diferentes a las que podríamos haber llegado cada uno de nosotros solos. Aquí simplemente he querido poner el listado de empresas que han formado finalmente parte del consorcio que nos han permitido realizar el proyecto y desde aquí les agradezco a todas y cada una de ellas porque sin ellas no podríamos hacer el proyecto. Aquí tenéis, son 14 y son empresas, como veis, de muy distinta... Hay muchas de tecnología sanitaria, pero también hay otras empresas más del sector, si queréis, sociosanitario. Y lo que hemos podido hacer es aportar las dos fundaciones a estas empresas para que financien un proyecto o cofinancien de manera colaborativa el proyecto, de que de otra manera, por nosotros solos, en Fundación DaciVida no lo podríamos haber hecho. Y en Fundación Tecnología y Salud tampoco lo podrían haber hecho en solitario. Entonces, esta primera fase... lo divertido fue cómo integramos esos intereses, cómo a pesar de nuestras diferencias podemos llegar a un establecimiento de un guión y de un proyecto común, ¿no? Luego, la fase segunda, la elaboración del informe, de enero a septiembre de 2021, es donde estamos ahora inmersos, estamos finalizando el proyecto. Aquí simplemente hemos tenido que establecer una serie de dinámicas para poder aportar cada uno nuestros conocimientos y que DaciVida aportara su conocimiento, que Fundación Tecnología y Salud aportará los suyos e integrarlos en un documento único que respondiera a las necesidades de 14 empresas, cada una con su idiosincrasia, cada una con sus intereses. Y en esta fase lo realmente divertido del aprendizaje que hemos tenido ha sido cómo tendríamos que montar, cómo
cómo montar las dinámicas, los flujos de relación entre las dos fundaciones y con las empresas, cómo quién se dirigía a qué empresa, quién tenía una sensibilidad más social y había que adaptar el lenguaje a esta sensibilidad social, quién tenía una sensibilidad más sanitaria, tecnológica y había que adaptar el lenguaje y el trato con esta empresa a este otro tipo de necesidades, otro tipo de características de esta empresa. Y finalmente habrá una tercera fase, que es la difusión del informe, que aquí lo divertido también ha sido cómo integrar las dos estrategias de comunicación previas que tenemos en, la, en nuestras fundaciones. Fundación Edacivida tiene una estrategia de comunicación y Fundación Tecnología y Salud tiene otra. Y es como, bueno, pues tenemos un proyecto común, ¿cómo lo hacemos? Quién lleva la voz cantante? ¿Quién puede hacer qué cosa? ¿Qué quiero hacer yo como Fundación de Vida? ¿Qué me interesa? ¿Qué me piden a mí mis patronos? ¿Qué le piden a Fundación Tecnología y Salud sus patronos? ¿Qué nos piden las empresas? Entonces también ha sido un proceso bastante divertido de un mes, tres semanas, intentando integrar estas propuestas y poder responder a todas las necesidades. Y por cierto, creo que no es el objeto de este proyecto, de esta reunión, ya lo tendréis, pero por cierto, en la difusión os avisaremos porque creemos que va a salir un proyecto muy interesante, muy divertido, muy enriquecedor. Creo que puede ser muy útil a la hora de aumentar esta conciencia de la utilidad que tiene la tecnología sanitaria y la potencialidad que tiene y que no estamos aprovechando del todo y cómo podemos difundirlo. Y creo que será divertido. Y ya para finalizar, porque creo que es lo realmente interesante de los aprendizajes extraídos, o al menos los que nosotros sacamos. Somos dos fundaciones con dos culturas, culturas empresariales, culturas profesionales, con dos lenguajes. Nosotros utilizamos un lenguaje un poco más social, si queréis. El lenguaje de FENIN o de Fundación Tecnología y Salud es más sanitario. No es lo mismo cuando intentamos explicar el proyecto, cuando intentamos venderlo a las empresas, en función de qué empresa estuviese delante escuchándonos. Tenemos que adaptar el lenguaje de una manera u otra, porque si yo, por ejemplo, iba con un lenguaje muy social, que por formación, ya os he dicho, soy psicólogo, me especialicé en gerontología, tengo un sesgo como muy social. Entonces, cuando me dirigía a una persona que venía del ámbito sanitario, del ámbito empresarial, me costaba adaptarme. Ha sido un aprendizaje personal y como fundación creo que también nos hemos adaptado a este cambio de lenguaje. Con dos estrategias, cada uno tiene sus objetivos o cada fundación tenía sus objetivos y con dos ritmos de trabajo también, que a veces hemos tenido que tolerar, si queréis, no es la palabra correcta porque tampoco ha sido una mala experiencia, pero sí tolerar un poco los ritmos del otro y saber respetar que si trabajamos nosotros solos pues llevamos un ritmo, mejor o peor, pero llevamos nuestro propio ritmo. Si trabajamos con otra fundación hay que adaptarse también al otro ritmo, ¿no? y saber colaborar con esa otra fundación. Ha sido muy interesante cómo buscamos un objetivo común. En ese sentido, María José ya lo ha dicho, agradecemos a la Asociación de Fundaciones por permitirnos tener una excusa para juntarnos con otras fundaciones y a priori somos muy diferentes o tenemos misiones muy diferentes, pero siempre es enriquecedor decir, bueno, vamos a mezclar un poco esto. Tú que te dedicas a una cosa que no tiene nada que ver con lo mío, tecnología, y yo que me dedico a las personas mayores, ¿cómo podemos mezclarlo? Y siempre se encuentran puntos de acuerdo y aquí es realmente lo interesante. Siempre digo que al fin y al cabo, el crecimiento de unas empresas o de unas fundaciones o incluso un crecimiento profesional de una persona siempre va en los márgenes, en los márgenes de tu comodidad. Sabiendo que tienes una mochila que te capacita para hacer esto o para hacer tu trabajo, pero intentando interaccionar con la otra persona y moviéndote en tu margen, yendo a buscar un punto de acuerdo. Y eso ha sido bastante interesante, la búsqueda de este objetivo común. Y cómo a través del establecimiento de estas sinergias entre las dos fundaciones y teniendo una actitud integradora en todo momento, de vamos a buscar y vamos a mezclar lo mejor de las dos, podemos alcanzar unos objetivos unos objetivos que no hubiésemos alcanzado nosotros solos, ninguna de nuestras dos fundaciones. Evidentemente, no os voy a engañar, uno de los aprendizajes y de los beneficios que extraemos es que compartimos costes. Somos fundaciones pequeñitas, como ha dicho María José, entonces para nosotros es importante que los proyectos sean sostenibles, porque al fin y al cabo necesitamos esto, mantenernos. Y se pueden compartir costes, se pueden compartir esfuerzos, y esto es un aprendizaje y un beneficio que realmente agradecemos. Y por último, ampliamos y maximizamos el alcance de nuestras acciones. Habéis visto la lista de empresas. Ninguna de las dos fundaciones por separado hubiese llegado a esa lista de empresas, o ninguna de las dos fundaciones por separado podría un,
una estrategia de difusión o un plan de difusión del proyecto como el que vamos a hacer, el que tenemos diseñado y que empezaremos en octubre cuando tengamos el proyecto finalizado, que no lo podríamos haber hecho si no fuese en colaboración. Por último, sí que es cierto que yo estoy aquí, o estamos aquí, María José y yo dando la cara, pero el proyecto somos estas cuatro personas. La Fundación Edad y Vida está en la parte inferior y la Fundación Tecnología y Salud está arriba, con Carmen Alaiz a la izquierda y con Amapola a la derecha. Falta una persona, Sara, que se ha incorporado hace poco, pero que no tengo la foto. Así que desde aquí, gracias. Tenéis por ahí mi correo, si tenéis alguna duda o queréis escribirme, tenéis ahí el correo. Sí, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, María José. Dos comentarios, vamos un poco a por ellos de tiempo, pero sí que yo por mi parte quería hacer dos comentarios. A mí personalmente me interesa el proyecto. Tengo 59 años, ya tengo problemas de salud, o sea, me suena muy bien. Uh-huh. Me interesa la tecnología y me interesa el tema de los mayores, que vamos a ser todos mayores. Sí. Así que, y otra cosa que me ha llamado poder atención, Marta, es, y esto me da mucho gusto, es que el proyecto haya surgido en un encuentro que habéis tenido en una cosa de la asociación. Esto de juntar a las fundaciones, decir, ¿conseguimos algo? Bueno, pues sí, este sí, es se el resultado de los encuentros que hacemos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, evidentemente, el trabajo a todas las fundaciones tenemos mucho trabajo, todas las empresas en general, todas las entidades tienen mucho trabajo, y encontrar ese hueco para salir de tu burbuja, de tu despacho, de tu ordenador, de tu día a día, y poder encontrarte con otra persona, con otros intereses, yo creo que es lo realmente enriquecedor, y yo creo que estamos un poco cansados de trabajar todos desde casa y no tener encuentros, y yo creo que es algo que se retomará con bastantes ganas en cuanto podamos. Efectivamente, decir que es el valor añadido que tenía y tiene lo presencial, o sea, sin descartar todas las ventajas que también tiene el online. Iremos en un futuro a formatos híbridos, mixto, a ver, sí, cuándo hay que utilizarlo online y para qué, y cuándo te aporta valor que sea presencial. Y efectivamente el tema de eventos, encuentros, foros, ha perdido mucho sin la parte de networking. O sea, una de los objetivos importantes de todos estos encuentros y eventos son las relaciones, las sinergias que se establecen en ellos mismos y a raíz, como los outcomes que hay a raíz de esos encuentros, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy valioso que hayas compartido con todos los demás ponentes y asistentes el origen de la la colaboración, ¿no? Que hay muchos distintos tipos de raíces de esas colaboraciones, pero compartirlo pues lo encuentro muy, muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, María José, que estás al otro lado. Por cierto, María José, en algún momento nos tenemos que volver a ver en presencial, como dice sí. Marta. ¿Quieres decir sí. algo más, María José? Muy breve. Sí, no, yo simplemente quería poner en valor que yo creo que todas las fundaciones tenemos unos puntos fuertes y otros que sean débiles, pero que evidentemente necesitamos reforzar. Y esto es lo que hemos conseguido en esta alianza. Es decir, yo creo que nosotros vimos en la Fundación Tecnología y Salud la oportunidad de acceder a un tipo de información que a nosotros nos sería muy complicado llegar. Y ellos, por contra, vieron en la Fundación Edad y Vida la posibilidad de llegar a un público que ellos tenían interés y que desconocían y que nosotros conocíamos muy bien. Y además, llegar de una manera muy neutra, nosotros pensamos que tenemos dentro del patronato todas las asociaciones de las personas mayores, con lo cual somos parte de ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que la colaboración se basa en poner en valor los puntos fuertes o las grandes ejes estratégicos de las dos fundaciones. Entonces, animo a todo el mundo que quiera pues conocer mejor el mundo de los mayores, oye, que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, que nos encanta y que creo que este ejemplo es un ejemplo pues que a nosotros también nos ha ido muy bien para explorar nuevas posibilidades de colaboración con otros y en ello estamos. Bien, muchas gracias, María José, gracias, Raúl. Pues vamos a continuar con nuevos ejemplos de colaboración, seguimos conectados. Volvemos a pedir disculpas por los problemas que hemos tenido por sonido, pero yo creo que vamos a tener, en el curso de esta mañana, vamos a conocer experiencias de colaboración muy interesantes. A continuación, le toca el turno a la Fundación Tomillo, AIPC Pandora, con el proyecto Oportunidad de Talento, y tenemos aquí, no en presencial, pero sí en la pantalla, a Juliana Locane, que ya le estoy viendo ahí en la pantalla, que es técnica del proyecto de Oportunidad de Talento de la Fundación Tomillo. Juliana, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Oportunidad del Talento, y sí, yo soy de Fundación Tomillo y trabajamos en conjunto con AIPC Pandora.
Y yo estoy como ahora mismo como a cargo del proyecto de parte de Fundación Tomillo. Les voy a compartir la presentación que tengo, así les puedo empezar a contar un poquito más de qué se trata. A ver, ahí. Vale. Ahí se ve, ¿no? Vale, bueno, Oportunidad Talento nació hace 3 años, ahora este fin de curso ya termina como la primer experiencia, digamos, de Oportunidad Talento. Tenemos otro grupo de chicos que ya comenzó otra vez, digamos, con el proyecto. En una colaboración con Fundación Tomillo y AIPC Pandora. Entonces, primero que nada, para ponerlos en contexto, ¿en qué consiste Oportunidad del Talento? Es un programa que se hace con chicos y chicas entre 15 y 17 años, que dura 3 años, y son aproximadamente 20 menores. Todos con gran potencial, que tienen como un perfil de excelencia, muchos académicos, deportivos, social, pero que todos son provenientes de un contexto socioeconómico poco favorable, que como todos sabemos siempre limita un poco sus oportunidades y sus posibilidades de desarrollo. Por eso lo que queremos es que durante los 3 años ellos puedan desarrollarse para lograr una excelencia tanto educativa como social, para que puedan desembocar siempre como en una carrera personal y profesional de éxito. Entonces, a ver si se ve. Lo que hacemos entre las dos partes de las fundaciones es de AIPC Pandora, como líder en educación internacional y en experiencias y en brindar experiencias internacionales, nos asegura, digamos, la formación de los jóvenes en el liderazgo global. ¿Sí? Trabaja mucho haciendo hincapié en la social de los chicos y las chicas. Y Fundación Tomillo, como ONG líder en educación y empleo de jóvenes, trabajamos más en la parte de como formación educativa para la formación académica y profesional de ellos y ellas. Entonces ahí logramos la combinación que queremos lograr, ¿no? Tenemos, siempre decimos, un triple impacto positivo. Uno es en los jóvenes directamente, para desarrollar este futuro profesional de éxito y personal también. Otro sería impactar en sus comunidades, porque también queremos que sean líderes en sus propias comunidades, ejemplos a seguir para los demás que los rodean. Y el tercer impacto sería también como en la sociedad española, ellos siendo modelos de liderazgo, basados en la igualdad y en distintas competencias que nosotros queremos desarrollar junto con ellos. ¿Cómo funciona Oportunidad del Talento? Tenemos la parte de mentoring y orientación vocacional, ¿sí? Trabajando con ellos, tutorías seguidas y continuas, seguimiento personalizado para el desarrollo de distintas metas personales y académicas. Enseñanza de idiomas, el programa es totalmente en inglés, ¿sí? Porque creemos que la lengua inglesa también da mucho acceso a oportunidades. Entonces, los chicos comienzan el primero de los 3 años con una base de inglés, y al finalizar los 3 años, la verdad es que se vio un resultado muy bueno. Luego, la experiencia internacional, ¿sí? Son acciones educativas de voluntariado y prácticas profesionales también, que los chicos realizan a lo largo de los 3 años. Experiencias que promuevan la cultura, salidas, ir a conocer no sé, lugares claves para el desarrollo de la creatividad y conocimiento de la cultura que nos rodea.
Y el desarrollo que queremos de las competencias, tenemos como tres ejes fundamentales. Uno es como más el personal, que sería el autoconocimiento, la autorregulación, la resiliencia, y lo hacemos a través de como la orientación vocacional, también del seguimiento continuo, el mentoring, las tutorías, que trabajamos con ellas y con ellos. Luego, una parte más como profesional sería el trabajo cooperativo, la comunicación, el pensamiento crítico, lo hacemos todo vehiculizado con el idioma inglés y trabajamos por proyectos, ¿sí? Mucho aprendizaje servicio, aprendizaje a distintos tipos de proyectos con ellos que impacten siempre, tratamos en la comunidad. Y luego, ciudadanía global, que sería distintas experiencias internacionales que ellos puedan tener y experimentar un poco esto de esta visión global de somos parte de este mundo, de esta sociedad, y qué puedo hacer yo para cambiarlo. Ellos siempre dicen, queremos ser agentes de cambio. Entonces, es como, eso es lo que queremos lograr a través de la ciudadanía global. La estructura general del programa, como les dije, son 3 años. Trabajamos siempre con el idioma inglés, orientación vocacional, tutorías, desarrollo de competencias, más que nada basadas en el liderazgo personal y social para poder lograr que ellos y ellas sean agentes de cambio. Entonces, un poco para que se den una idea de cómo funciona. Los chicos y las chicas vienen a Fundación Tomillo 2 tardes por semana, ¿sí? Trabajamos por proyectos, desarrollando distintos tipos de competencias, depende del proyecto del trimestre, siempre en inglés. Y un viernes al mes tienen los encuentros en el Impact Hub de Pandora, donde trabajan con la misma. Bien, disculpad, parece que ha habido problemas de conexión. En este caso no ha sido de aquí, sino la conexión que teníamos con Juliana. Lo que vamos a hacer es, la escuchamos después, y como sí, creo que tenemos aquí ya en el chat de Zoom de los panelistas a Eduardo Manrique de Lara, pues si os parece vamos a pedirle a él que active su cámara y que le veamos ya y que empecemos con la presentación del proyecto en colaboración entre la Fundación Universitaria de Las Palmas, Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia y la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura. El proyecto se llama Big Data al servicio de la intermediación laboral y la persona que va a intervenir ahora, Eduardo, qué gusto tenerte aquí. Yo no sé, durante un tiempo fuiste presidente también de la red FUE y nos hemos visto en algunos encuentros. Qué gusto volver a verte. Igualmente. En Tenerife, ¿no? De frente, de Gran Canaria. De Gran Canaria. Oye, qué bien estaréis allí, ¿no? Porque aquí sí, ha refrescado. Bueno, sí, pues sí, muchísimas gracias por estar ahí. Y disculpa este adelanto, pero ya has visto que hemos tenido algún problema. Estos son los problemas de la tecnología. A veces funciona muy bien y a veces pues da problemas. Le pedimos disculpas a la Fundación Tomillo. Yo creo que era problema de su conexión. En cualquier caso, volveríamos luego con ella, que veo que ya está tratando de volver a conectar. Así que, adelante, Eduardo, y disculpa por haber empezado. Juliana, te pedimos que luego retomamos tu presentación. Ahora le pedimos a Eduardo que nos presente este proyecto Big Data al servicio de la intermediación laboral. Adelante, Eduardo. Hola, muy bien. Buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Yo voy a ser breve. La idea es en 10 minutos sintetizar en qué ha consistido esta colaboración, de tal manera que aquellos que quieran profundizar en ella, oye, encantado de que contacten con nosotros directamente a través de la Asociación Española de Fundaciones y poder pues ya entrar en más detalle, ¿no? Pero no quiero cansarles con mucha concreción, sino únicamente que sepan los titulares de la naturaleza de esta colaboración. Básicamente, estas tres fundaciones tenemos un elemento común, tenemos varios, pero un elemento común es el trabajo de la empleabilidad en educación superior, principalmente en universitarios. Y en este sentido, el proyecto que hemos desarrollado conjuntamente, que estamos haciendo ahora, implementando, es un poco a partir de una mezcla de distintas experiencias de cada uno de nosotros.
En el caso nuestro, hace ya 4 o 5 años apostamos por el desarrollo de una plataforma, un portal de empleo, en el cual pues, tenemos cerca de 25.000 currículum, cerca de 3.000 empresas registradas y más o menos al año pues, se formalizan unas 1.500 ofertas de empleo. Igualmente hemos llegado a acuerdo con InfoJobs para poder leer sus ofertas de empleo en el ámbito nuestro de educación superior, de tal manera que el sistema lo que nos permite es leer cuáles son realmente las demandas que los empleadores están planteando a través de los distintos portales de empleo. El sistema, la tecnología, los algoritmos leen las ofertas de empleo, las relacionan e identifican cuáles son las competencias realmente o los puestos de trabajo que realmente están demandando. Este sistema se retroalimenta día a día en función de las cientos de ofertas que se van implementando en los distintos portales agregados. Esta cuestión que, como les digo, fuimos desarrollando hace unos años, nos permite conocer a ciencia cierta cuáles son las demandas de los empleadores e intentar ayudar a los jóvenes recién titulados a su incorporación al mercado laboral a partir de estos análisis de datos, esta inteligencia de datos. Bueno, pues aprovechando un poco esta experiencia, en el caso de Murcia, que dentro de la Fundación de Murcia tiene una escuela de negocios muy reconocida, la ENAE, que tiene programas de formación muy, muy interesantes, y también la Fundación de Extremadura, que a su vez desarrolla políticas y prácticas de favorecer la empleabilidad de los jóvenes, pues lo que hemos hecho es trasladar todos estos conocimientos a esta plataforma de tal manera que podemos ir monitorizando realmente cómo evoluciona, insisto, las ofertas de empleo en el ámbito de la educación superior. Al final lo que estamos creando es una especie de observatorio, un observatorio que nos permite medir realmente, incluso desmitificar algunas cuestiones de realmente qué elementos son importantes a la hora de encontrar empleo por parte de los jóvenes recién titulados. Insisto, tanto de universitarios como de formación profesional. Paralelamente, el sistema ya permite hacer un cruce, es decir, cruzar por un lado las competencias más demandadas por parte de los empleadores y por otro lado también cuáles son las características de los currículum de las personas que se están introduciendo en el portal de empleo. Cuando un chico entra en la herramienta e incorpora su currículum, el sistema es capaz de cruzar qué elementos tiene identificado en su currículum con lo que realmente se está demandando el mercado laboral en su ámbito concreto. Y establecer unas pautas de conducta, una especie de orientador virtual para ayudarle, usando ingeniería de datos, cuáles son los elementos que deberían de trabajarse en su currículum para incrementar su incorporación al mercado laboral, ya que al final no es que más que un análisis de probabilidades estadísticas. Hicimos un proyecto europeo en este sentido que nos financiaron. Y básicamente lo que hicimos es un contraste de las propuestas de la máquina frente a las propuestas de orientadores laborales, a ver cómo era el ajuste. Y la verdad es que los resultados fueron bastante satisfactorios. Siempre insistimos que al final hace falta una orientación presencial, porque hay variables que un algoritmo no te detecta. El tema de la presencia física, el lenguaje, la comunicación, el enfrentarse a la entrevista de trabajo, esas variables no desaparecerán. Pero sí que simplifica mucho y ayuda mucho a la hora de encontrar trabajo el saber uno, en función de los estudios que tiene, qué realmente te hace falta para dar un empujón a tu nivel de empleabilidad. Y por otro lado también permite detectar talento muy concreto, es decir, cuando una empresa busca a una persona con una capacidad muy determinada, o esta persona incorpora en su currículum este elemento nuclear, esta clave, esta competencia, el sistema es capaz de detectarlo y lanzar un aviso a la empresa. Es decir, se ha incorporado en el portal de empleo una persona que tiene este conocimiento, esta experiencia, esta aplicación concreta, que es muy difícil de localizar. Por tanto, puede ayudar a identificar talento de manera rápida para las empresas y poderlas incorporar. Decirles que nosotros publicamos permanentemente informes como consecuencia de todo este análisis de datos, informes sobre realmente cuáles son las tendencias, cuáles son los elementos nucleares, realmente en competencias claves como los idiomas, dónde realmente es importante tener idiomas y dónde quizás no es importante o no tan importante tener idiomas, porque hay ámbitos en los que no es tan importante. Y sobre todo también nos permite ir identificando tendencias en el mercado laboral, es decir, por dónde se están produciendo estos elementos. Bueno, la colaboración, básicamente hemos implementado esa tecnología conjuntamente con estas fundaciones, tanto en Murcia y en Extremadura, y la estamos conjugando con ofrecer una formación no en base a percepciones, sino en función de lo que vamos analizando día a día en estos algoritmos. Es decir, al final la oferta formativa, la idea es que esté muy orientada a lo que el mercado laboral está demandando.
Tense en cuenta que la formación hoy en día, los ciclos de vida de la formación cada vez son más cortos, es decir, competencias nuevas o formación muy nueva, pues requiere de respuestas muy rápidas, que quizá los sistemas de educación formal no son capaces de suministrar o responder. Ese es un poco el objetivo, y ahí es donde nos podemos ayudar mucho en la experiencia, por ejemplo, en este caso de NAE. Es decir, al final estamos combinando tecnología por parte de una de las fundaciones con experiencia de un alto nivel de calidad, como es el caso de la NAE, para dar respuesta a esas tendencias, y conjugarla también con la, como digo, con la experiencia que tiene la Fundación de Extremadura en la inserción de los recién jóvenes titulados, ¿no? Pues básicamente esto era el proyecto que hemos desarrollado conjuntamente. A día de hoy estamos terminando la implementación en estas dos fundaciones de estas herramientas y bueno, insisto que cualquier cuestión o detalle que se quiera conocer, oye, pues nosotros encantados de ponerlo encima de la mesa. Decirles que este tipo de colaboraciones también las hemos trasladado a otros ámbitos como son administraciones locales, es decir, este tipo de herramientas ya se han implementado en administraciones como ayuntamientos o aquí en Canarias en Cabildo. Es decir, son herramientas que se han ido trasladando un poquito a otros sectores no tan enfocados a la educación superior. Pero en el caso de las fundaciones, pues yo creo que esperemos que esta colaboración pueda dar buenos resultados y al final ha sido un poco consecuencia también de esta interrelación a través de la Asociación Española de Fundaciones. Por tanto, mi agradecimiento a la asociación que haya permitido el canalizar este tipo de colaboraciones y sobre todo poner en común o en valor todas estas herramientas. Y yo, por mi parte, creo que no mucho más. Tienen mi contacto, cualquier cuestión que quiera plantear ahora, yo encantado. Pero, vamos, para cualquier concreción nos podemos ver y comentarles sin problema ninguno. Bien, muchas gracias, Eduardo. De verdad, qué gusto de verte y a ver si pronto nos vemos. No sé si allí en Las Palmas o aquí en Madrid. Sí, siempre serás bienvenido aquí también. Sí, por el esfuerzo de síntesis que has hecho. Y Marta me dice que te quiere hacer una pregunta, un comentario, porque yo creo que tenemos tiempo. Adelante, Marta. Sí, Eduardo, enhorabuena por esta iniciativa. Me parece fantástico el poder ir modulando y adaptando la propuesta formativa a la demanda del mercado. Tenía simplemente una pregunta acerca de la colaboración con la Universidad de Murcia, la de Extremadura. Entiendo que las personas que se pueden beneficiar de esta triple alianza, digamos, entre fundaciones universitarias, que me parece muy interesante, serían los estudiantes tanto de Las Palmas como de la Universidad de Extremadura como la de Murcia, ¿no? ¿O solamente va a beneficiar a los de Las Palmas? Eso es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿qué están aportando los de Murcia y los de Extremadura? O sea, para tenerlo claro, el aporte de valor de cada una de las fundaciones. Porque sí he entendido que has dicho que eran pertinentes porque, por ejemplo, la de Extremadura está muy orientada hacia empleabilidad y la de Murcia tenía una escuela específica y tal, pero entender en esa alianza, en ese producto final que habéis conseguido, ¿qué está aportando cada uno? En cuanto a la primera pregunta, efectivamente, vamos a ver, la Fundación Murcia Extremadura desarrollan estas plataformas para beneficiarios de esas regiones, tanto de la región de Murcia como de Extremadura. Lo que estamos es compartiendo en este caso la tecnología nuestra para que ellos la puedan desplegar allá. Es decir, ya aquí en Canarias esta herramienta la llevamos utilizando ya 3 o 4 años de manera explícita, pero ahora mismo la idea es que se desarrolle en esa región de Murcia Extremadura. Es decir, ellas van a capitanear esta plataforma en esas regiones para darle valor a sus estudiantes, a sus egresados. En cuanto a qué aporta cada fundación, el elemento nuclear, vamos a ver, la cuestión fundamental de esta plataforma es tener conocimiento, tener datos de realmente cuáles son las necesidades para mejorar la empleabilidad. Y ahí es un elemento fundamental, es la formación. Es decir, qué tipo de formación complementaria que los sistemas de educación formal, principalmente las universidades, pues debido a distintas vicisitudes y rigideces, pues les es complicado un poco estar más al día en cuanto a responder de manera rápida a esas necesidades de la empresa. Pues es ahí donde la herramienta nos permite tener esa información y poder crear contenidos formativos aprovechando el valor o la experiencia que tiene, por ejemplo, la Escuela de Negocios de NAE. NAE tiene una experiencia muy buena en dar formación de una alta calidad. Pues si vamos identificando cuáles son esas necesidades por parte de los estudiantes egresados de Murcia, de Extremadura o de Canarias, pues podemos ir creando productos formativos
amén de su experiencia. Y el caso de Extremadura igual, el caso de Extremadura también tiene identificadas necesidades formativas, ellos desarrollan también programas de formación y por tanto también pondrán en valor esos contenidos para compartirlos. Y ya les adelanto que, por ejemplo, una línea de trabajo que ya estamos compartiendo las tres fundaciones, esto es el ámbito de competencias digitales. Ahí ya llevamos un camino en paralelo y tenemos ya muchos contenidos basados en competencias digitales ya elaborados, es decir, y con objeto de compartirlos, ¿no? Ese es un poco el valor de trabajar de manera agregada, el compartir esos recursos para dar respuestas formativas a corto plazo a los beneficiarios de las tres regiones en este caso, ¿no? Y bueno, y evidentemente, si se van sumando otras regiones, pues bienvenidos sean, evidentemente. Me queda claro. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Un saludo desde Madrid. Seguimos conectados. Muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto que estáis llevando a cabo. Sois un ejemplo. A ustedes, un abrazo. Bueno, pues continuamos y antes de continuar vuelvo a pedir disculpas por los problemas técnicos. Esta sesión se está grabando, va a quedar en nuestra página web y la vamos a compartir con todos vosotros para que podáis revisar algunas de las intervenciones. Vamos a continuar. Ahora le tocaría el turno a Raquel, pero le pediré 2 minutos que nos deje porque creo que tenemos de nuevo a Juliana para que concluya su intervención sobre la oportunidad de talento. Sí, sí. Juliana, si te pudieras enfocar, aunque tengas tu presentación preparada, pero como vamos así mal de tiempo, ir un poco al grano de en qué consiste la acción, el aporte de valor de las partes, no tanto en qué consiste el proyecto que habéis hecho, sino la naturaleza de esa colaboración, los resultados alcanzados conjuntamente, un poco que es el espíritu de esta jornada, ¿no? Gracias. Adelante, Juliana, a ver si tenemos suerte, te escuchamos y te vemos. Sí, hola, me escuchan, ¿no? 2 minutos. Adelante. Vale, sí, para finalizar un poco, contarles un poco los resultados de esta colaboración. Más que nada les conté el proyecto porque el proyecto en sí es la colaboración, o sea, constantemente está todo armado por ambas partes, es un proyecto que por un lado desde Tomillo aportamos todo lo que es la parte educativa, profesional, académica, y por el lado de Alpes de Pandora, toda la parte de la visión global, de la ciudadanía, de esto de ser agentes de cambio, de las experiencias internacionales que hacen los chicos, que es una oportunidad única para ellos. Entonces, resultados que tenemos hoy en día, esta semana se están graduando 20 jóvenes del primer grupo que comenzó hace 3 años, y este es su último año, y están formados ya como líderes globales que queremos que impacten positivamente en su entorno y que creemos que ya lo están haciendo. Sí, constantemente estamos evaluando junto con Pandora los resultados, no solo año a año, sino trimestre a trimestre, del desarrollo de las competencias, y siempre se vieron resultados muy favorables. Entonces, en cuanto a las competencias personales de cada uno para crear su futuro, competencias profesionales para adaptarse al trabajo cambiante del siglo XXI, ¿sí? Tanto Pandora como Tomillo siempre trabajamos en conjunto para ofrecerles profesionales de calidad que vengan a hablar con los chicos y con las chicas, experiencias culturales, experiencias donde ellos conozcan cosas distintas a las que suelen estar acostumbrados para poder también inspirarse, tener ideas, ver qué cosas a ellos les interesa y qué cosas profesionalmente pueden alcanzar, y competencias sociales, ¿no? Estas experiencias internacionales, han ido de viaje con Pandora a Marruecos, también a Burgos, donde han tenido experiencias de voluntariado, de impacto en la sociedad, pero también transformadoras para ellos, ¿sí? Y desde nuestra parte siempre acompañando con el día a día de aprendizaje basado en proyectos y proyectos de servicio hacia la comunidad, más a nivel concreto, de siempre tratamos de que sea como en la comunidad donde estamos, en el sur de Madrid, en Usera, en Tomillo, ¿no? Entonces este triple impacto hoy en día lo vemos con el primer grupo que está finalizando, y queremos lograrlo con el primer grupo que empezó ahora, está terminando el primer año recién.
Así que básicamente sería eso, de las dos partes siempre trabajar en conjunto para que logremos este desarrollo de competencias en estos 20 jóvenes. Muchísimas gracias, Juliana, por tu intervención. Al final te hemos podido escuchar, al final con un poquito de perseverancia nos escuchamos y nos entendemos todos. Muchísimas gracias, Juliana. Gracias a ustedes. No sé si Marta querías hacer algún comentario. No, yo si os parece, para que no tengamos que esperar. Continuamos, muy bien. Bueno, ya veis que en esta sesión el otro día no lo teníamos, pero aquí sí tenemos el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. Desde luego para una jornada como esta es un objetivo fundamental y desde luego para la asociación es un objetivo, uno de los objetivos de los ODS más importantes. Bueno, vamos a continuar y luego tendremos un momento final para conclusión de la jornada. Y le pido disculpas a Raquel, que está aquí con nosotros, que bien que estés aquí, ¿eh? Luego nos saludamos de alguna manera, ¿eh? Ella es Raquel Bedoya Montealegre, es directora senior de Desarrollo Global. Va a presentar este último proyecto del día de hoy, que es proyecto que lo hacen la Fundación GSD y Fundación Abriendo Caminos. Como yo soy muy malo con los idiomas, mejor que nos lo digas tú. Gracias por estar aquí. No sé si tienes un vídeo, lo vas a hacer la presentación aquí. Sí, tenemos un vídeo que vamos a proyectar enseguida. Simplemente pues agradecer la oportunidad de estar aquí, de poder compartir este proyecto que se abrió en septiembre de 2018 junto con la alianza que se genera entre la Fundación Abriendo Caminos, la Fundación GSD y la cooperativa GSD en la región de Puma de Camerún. Es el colegio GSD École Internationale au Cameroun y es un proyecto de colaboración y de alianza pues, para atender las necesidades de una comunidad en Puma con un 40% de población por debajo del umbral de la pobreza y un 50% de los alumnos y de los niños sin escolarizar, ¿no? En este contexto se abre nuestro colegio pues con la intención de llevar pues una educación de calidad que pueda transformar esa realidad y que, como indica el lema del colegio, pues pueda dar una educación de calidad para mejorar su vida, ¿no? A día de hoy tenemos 166 alumnos y tenemos 20 trabajadores camerunenses que colaboran y que prestan esa atención y ese proyecto educativo para que nuestros niños y la comunidad educativa en general pues pueda mejorar y esa escolarización se hace a través de un sistema de becas que se otorgan pues visitando a las familias de manera individual, viendo cuáles son sus necesidades y sobre todo pues invitándoles a adquirir un compromiso con ese proyecto educativo para que ellos mismos trabajen en el huerto escolar y puedan contribuir también al crecimiento de este proyecto que está ahora mismo enfocado a las etapas de educación infantil y de primaria, pero que tiene un compromiso pues de 25 años y la idea es que se pueda llegar a incluir a alumnos de hasta 600 alumnos en nuestro colegio, ¿no? Es una educación pues de calidad que les abre y les da una oportunidad a todos estos alumnos y a esta comunidad pues que en estos momentos pues vive una situación de muy desfavorecida, ¿no? Creo que la mejor manera de conocer el proyecto efectivamente es ver cómo nuestros alumnos se desenvuelven en su día a día, en las aulas, entre ellos, en este huerto escolar y sobre todo pues, trabajando en algunas de las metodologías en las que hacemos mucho hincapié, que son pues, metodologías como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza de lenguas, el francés, que es lógicamente su lengua materna, pero también el español y el inglés, y llevar a cabo esa enseñanza y esa educación de calidad a través del proyecto que tenemos en común y que es fruto de esta alianza entre las organizaciones y que gestiona GSD como cooperativa, llevando nuestro proyecto educativo que tenemos implantado aquí en Madrid al Colegio de Camerún. No me voy más, simplemente pues invitaros a que veáis el vídeo, a que conozcáis pues este proyecto, que creo que es un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, y animaros pues a los que queráis saber algo más sobre él, pues a vuestra disposición para poder contribuir y colaborar en lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Vemos el vídeo. Vemos pues el vídeo. Thank you.
nuestro anhelo siempre ha sido la transformación del mundo, no la contemplación. La Fundación Abriendo Caminos nace en el 2009 y el objetivo de la Fundación es la ayuda a los niños y los jóvenes en riesgo de exclusión. Creemos que en cualquier situación se puede enseñar y se puede aprender. En cualquier contexto, entendiendo la palabra en el sentido estricto, pero también el sentido más lato. Esta oportunidad es una oportunidad más de ser solidarios y, por lo tanto, de hacer aquello que sabemos hacer, que es educar. Poma, por todo lo que me cuentan, es una población con muchas necesidades. Pero también me hablan de que las familias son una gente muy preocupada. Ahí la escolarización es muy escasa. Yo no sé si llega hasta el 50% de escolarización. Y ahí está, lógicamente, nuestra labor. Cada colegio GSD es un colegio diferente. Es un colegio para la situación, para la población donde está, es decir, con sus diversas características, y lógicamente este tiene las características de que está en África, de que está en Poma, de que está en Camerún, con las necesidades que allí hay. Lógicamente, este objetivo, como es el aprendizaje, las mujeres, el cuidado del medio ambiente, se da muy bien en Camerún. Pero ojo, nosotros no sabríamos ir a Camerún si no lo tuviéramos, si no lo hiciéramos perfectamente aquí antes. Una oportunidad más para las familias, para aquellas familias de GSD que quieran ser solidarias. Es decir, es una puerta, es un camino para que todo el que quiera pueda ser solidario. A los más pobres y porque debemos ayudar, y sobre todo por los niños. Bien, volvemos al directo. Qué vídeo tan emocionante. Ya hemos concluido con las presiones, pero sí que queríamos, en esta parte final, ya que tenemos a ti, Raquel, hemos visto al presidente. Yo por mi parte, decirte un poco cómo os conocisteis las dos fundaciones, cómo fue la primera relación, de qué manera os habéis repartido un poco las funciones. Y yo no sé si Marta quiere también hacerle algún comentario, que creo que ahora mismo estabas hablando con ella, para entender mejor cómo sí, se ha gestado esta. Sí, solo Raquel, para entender un poco, le preguntaba antes a Eduardo, ¿no? El aporte valor de cada una de las dos partes, si no lo he entendido mal, entiendo que Fundación GSD pone la metodología educativa y que trabaja tanto en España como en este caso que se ha llevado esa metodología a Camerún, ¿no? Y Abriendo Caminos es quien aporta también el colegio, la realidad, el contexto en Camerún, pero no sé si Abriendo Caminos también trabaja en España, porque en el vídeo daba a entender que de aquí lo estaban replicando allí. Entonces, un poco, ¿quién hace en esa colaboración? Y tenía otra pregunta que también me pasa con el caso de Tomillo. ¿De dónde vienen los fondos? O sea, ¿quién está poniendo los fondos ahí para hacerlo posible? Pues, a ver, la alianza surge por una propuesta de la Fundación Abriendo Caminos, efectivamente Abriendo Caminos, como aparece en el vídeo, y la Olipes, que es una empresa dedicada al tema de lubricantes, y su fundación, llegan a Camerún, conocen la realidad de Camerún y detectan que hay una necesidad que cubrir, una realidad, pues como comentaba Arturo, que es el presidente de la Fundación Abriendo Caminos, una necesidad pues de atender a esa demanda, ese núcleo del 50% de niños que están sin escolarizar. Y se propone a la Fundación GSD el poner en marcha un colegio en la región de Puma, en Camerún,
Y bueno, pues en la Fundación GSD y en este caso también la cooperativa GSD, somos una cooperativa de enseñanza que estamos ubicados en la Comunidad de Madrid. Tenemos 8 centros en la Comunidad de Madrid y luego tenemos un colegio también en Costa Rica. Y el proyecto de Camerún lo que pretende es trasladar esta gestión. La cooperativa GSD lleva a cabo la gestión del proyecto educativo, pues con esta metodología que nosotros llevamos a cabo en nuestros centros aquí en Madrid y en Costa Rica, y poner esa educación de calidad en el colegio de Camerún. Educar, formar a los profesores, que son todos de Camerún, y de alguna manera hacer el seguimiento y la gestión de este proyecto. Entonces la alianza surge entre la Fundación Abriendo Caminos, que son los que realmente proponen la idea de abrir este colegio, de unirse en alianza con la Fundación GSD, y bueno, pues entre las dos fundaciones al 50% llevamos a cabo el proyecto, y la cooperativa GSD es la que se encarga de la gestión del proyecto educativo, pues en la formación de los profesores, en el día a día de la puesta en marcha de todo lo que es el colegio en sí, ¿no? Aplicando pues todo el conocimiento que llevamos en los 36 años de trayectoria que tenemos en Madrid, ¿no? Respecto a los fondos que comentábamos, bueno, pues sí hay unas becas que se otorgan a las familias, pero bueno, las familias sí ponen de alguna manera pues una pequeña parte, el resto pues se pone a través de las fundaciones, de la Fundación Abriendo Caminos también, para cubrir todo lo que es el coste de personal, de un poco de lo que es la gestión en sí del proyecto, y nosotros por supuesto a través de la Fundación GSD pues también buscamos a lo largo de, bueno, pues del año distintas iniciativas pues para recaudar fondos pues a través de nuestras familias, también de nuestra comunidad educativa GSD, que también de manera solidaria pues participan pues en algunos eventos, como algún concierto solidario que hemos organizado, fiestas de la primavera. Bueno, pues también hay empresas que bueno, pues que presentamos el proyecto y que deciden pues colaborar y participar en él, y hacen también sus donaciones y se transforman pues en diferentes aulas. Por ejemplo, hace poco recibimos donaciones pues para dotar de mobiliario al colegio, poner en marcha un laboratorio, que lo vamos a hacer próximamente. Es decir, es una iniciativa abierta. Nosotros, por supuesto, tenemos esas aportaciones que hacemos, pero que está abierta a que colaboren pues tanto particulares como el resto de empresas. Incluso algunos alumnos nuestros de los colegios pues también se solidarizan con sus compañeros de Camerún y hacen pues gestos y donaciones, como no hace mucho un alumno nuestro de un colegio de Moratalaz que pues donó su regalo de cumpleaños para que, bueno, pues se pudiera llevar a Camerún y con ello contribuir pues en alguna medida al proyecto, ¿no? Está abierto pues a la colaboración de nuestra comunidad educativa y de otras empresas que colaboran también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todas las fundaciones que hoy en estos cuatro proyectos, yo creo que excelentes proyectos y programas en colaboración entre fundaciones, y además en los proyectos hemos visto que se ha hablado de los mayores, que yo me estoy preocupado por el tema de los mayores, pero en esta parte final de los jóvenes, y bueno, yo creo que sois un ejemplo de colaboración, y estas jornadas que estamos haciendo, el propósito es bueno, pues dar ejemplo, dar y buenos ejemplos. Pensamos que la colaboración es buena y necesaria. Y aquí en la parte final, sí que recuerdo los premios, uno de nuestros premios de la sociedad es a la colaboración. La colaboración es complicada y hay que aprender a colaborar entre fundaciones, y vosotros lo estáis haciendo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, esta parte final, por mi parte, concluyo y le dejo a Marta a ver qué aprendizajes y cómo ha visto las sesiones de hoy. Bueno, la sesión, a pesar de todos los fallos técnicos que hemos tenido, y os pedimos disculpas por las molestias, pero ha sido muy, muy dinámica, muy interesante. Los casos son bien diferentes. Yo destacaría, por la parte de Fundación Edad y Vida, ya lo hemos comentado antes, pero cómo el origen del networking puede dar lugar a que existan esas sinergias que después se traducen en una colaboración, y precisamente pues todo un reconocimiento para la Asociación Española de Fundaciones que haya surgido en un evento de la misma AEF. Y después me interesaba también cómo comentaba Raúl el tema de que, aunque sean de naturaleza similar, son de culturalmente y en cuanto a lenguaje son muy distintos. Uno era de un perfil social y el otro era de un perfil sanitario, ¿no?
Eso también era interesante. Y siempre ha hablado también de la sostenibilidad, de cómo han compartido los costes y cómo son conscientes de que juntos han invitado a más empresas y pueden estar multiplicando el impacto. Me parece un ejemplo buenísimo. En el caso de Fundación Tomillo, me ha gustado lo que ha dicho Juliana de la colaboración es el mismo proyecto. Es decir, que no vive el proyecto sin las dos partes, ¿no? En este caso, pues es la Fundación Tomillo aporta la metodología educativa, Fundación AIC Pandora aporta a los participantes, la visión que tienen para intentar conseguir un cambio a través de la educación con la ciudadanía. Y bueno, es un proyecto compartido que ya tiene unos resultados, son esos 20 líderes que han salido con unas competencias gracias a este proyecto, ¿no? El caso de la Fundación Universitaria de Las Palmas me parece interesantísimo porque muchas veces acusamos un poco al sector universitario de que están aislados en sí mismos y que no están, o por lo menos cuando yo estudiaba hace ya mucho tiempo, pero a veces daba la impresión de que la universidad vivía en un claustro cerrado sin abrirse mucho a la sociedad y a las demandas de la sociedad. Esto no solo es un ejemplo de cómo la universidad se está abriendo a las necesidades, a la demanda del mercado para ofrecerlo a sus propios alumnos, sino que hay colaboración interregional entre lugares tan distintos como puede ser Murcia, Extremadura o Las Palmas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante, aparte de todo el tema metodológico del Big Data y muy sofisticado con los algoritmos, todo lo que es el traspaso de conocimiento. Entonces, bueno, me parece un ejemplo distinto a lo que solemos ver y enriquecedor. Y por último, el ejemplo de la Fundación GSD con Abriendo Caminos. Interesante, primero porque estamos hablando de Camerún, en este caso nos salimos fuera de nuestras fronteras, y luego porque cuando uno profundiza más en esa colaboración es más compleja lo que parece. Primero porque no hay dos actores sino tres, está también la cooperativa, que es muy importante, y después hay detrás también una empresa, que es la que de donde sale después la Fundación GSD, ¿no? Entonces es más compleja de lo que parece. Y me parece también interesante cómo una metodología, que es la metodología GSD, que ya funciona en España, se puede replicar fuera. Has mencionado que estabais también en Costa Rica, en el caso de Camerún, y cómo la solidaridad de unos puede ayudar, se puede canalizar para que llegue a otros, ¿no? Entonces, me parece, bueno, que son cuatro ejemplos distintos y muy valiosos y enriquecedores, y os damos pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Bueno, pues muchas gracias y concluye aquí esta segunda sesión. Damos las gracias de nuevo a todos los que habéis participado y vamos a terminar con el himno. No sé si Raquel lo has escuchado, no lo hemos podido escuchar esta mañana, la primera sesión, pero yo creo que ahora podemos terminar. Y antes de poner el himno, os recuerdo que mañana os esperamos aquí a las 10 de nuevo en la última sesión de alianzas bilaterales entre fundaciones empresariales y fundaciones sociales. No os lo perdáis. Os mandaremos por correo el enlace, que ya lo tenéis, pero para recordarlo. Y aquí concluimos. Adelante, vamos a escuchar el himno con fervor. Es canción para personas que sueñan mundos mejores. Somos hijas, somos hijos del valor de nuestras acciones. En invierno cultivamos un jardín de nuevas flores. Dar a luz la primavera que promete. Fundaciones. Son mil causas que nos unen, asociados en valores, paso tras paso avanzamos en caminos de emociones, también con malos momentos, otros más inspiradores, no dejaremos la ruta que prometemos.
mostremos al planeta el latir de nuestras almas. Construyamos alianzas con la paz y la justicia, la cultura y la igualdad que promete fundaciones. Sé el cambio.